There are incredible natural phenomena in our planet, but none quite as stunning as the polar aurora. Let's find out more in Spanish. Fenómenos naturales y la aurora polar. En la naturaleza podemos observar un sinnúmero de cambios extraordinarios y sorprendentes que están fuera del control de todo ser humano. A estos cambios se les conoce como fenómenos naturales. Los fenómenos naturales ocurren por los movimientos constantes y las transformaciones que sufren los ecosistemas. Los fenómenos naturales se clasifican de acuerdo a su origen. Algunos tipos de fenómenos naturales son los geológicos. Entre los que se encuentran las formaciones de las cordilleras, entre los fenómenos hidrológicos están las formaciones de cascadas y el movimiento de las olas del mar. El rayo y el viento son algunos ejemplos de fenómenos atmosféricos. Otros fenómenos, los astronómicos, ocurren en el espacio exterior. En relación con las estrellas, los planetas, cometas y meteoros. Algunos de estos fenómenos impactan la Tierra, produciendo cambios y hasta destrucciones en la superficie terrestre. Entre algunos fenómenos astronómicos están los eclipses, las lluvias de estrellas y de meteoritos y uno de los más asombrosos de todos, la aurora polar. La aurora polar es un fenómeno luminoso de colores llamativos que se presenta durante la noche en el cielo, mayormente en las zonas polares. Estas luces son una manifestación visible de la electricidad atmosférica que se produce cuando partículas procedentes del Sol hacen contacto con el campo magnético de la Tierra. Cuando las partículas del Sol chocan con el oxígeno y el nitrógeno de la Tierra, la energía que se produce se manifiesta en forma de luz. Esa luz se muestra como arcos, bandas o cortinas coloridas que se mueven en forma de onda. La longitud de la aurora polar y la variedad de sus colores dependen de la intensidad del viento solar y de su velocidad. Cuando la aurora polar se presenta en el hemisferio norte, se conoce como aurora boreal. Mientras que cuando se presenta en el hemisferio sur, se conoce como aurora austral. Las ondas de luz pueden mostrarse desde minutos hasta horas y con frecuencia de prácticamente todas las noches. Esto significa que podemos observarlas en cualquier temporada desde distintas áreas de países cercanos al Polo Norte o al Polo Sur. Los mejores lugares para observar este maravilloso fenómeno están en Canadá, Escandinavia, Nueva Zelanda, Chile, entre otros. Get free downloadable material to go along with each video and check out our blog with tips to help motivate you and learn faster at sharpenyourspanish.com.